Hola a todos. Nuestra admirada Fina del canal de YouTube JR entre comillas nos ha pedido un pequeño comentario sobre una noticia que ha aparecido en algunos medios digitales, según la cual en Estados Unidos se iba a utilizar por primera vez a un robot para hacer la función de abogado en un juicio relativo a la impugnación de una multa de aparcamiento. Primero que nada, Fina, muchas gracias por sugerir este tema y vamos a intentar darte nuestro punto de vista. No voy a decirte que lo que se haya publicado no sea cierto, seguro que es cierto, pero sí que tiene para mí todo el aspecto de formar parte de una ingeniosa campaña de marketing lanzada por la empresa que ha producido a este robot, que en realidad, como sin duda ya sabes, no se trata de ningún humanoide, sino que es simplemente un chatbot, un algoritmo bajo la interfaz o bajo el aspecto de un chatbot, al que si le haces una pregunta determinada, te dará lo que los programadores del chatbot han entendido que es la respuesta correcta a esa pregunta. Ese algoritmo es una patente de una empresa norteamericana, de un jovencísimo empresario que también tiene un nombre muy ingenioso, se llama Do Not Pay, en inglés, no pagues las multas, y este chico, este empresario, ha tenido el atrevimiento de hacer creer a los medios de comunicación que ese algoritmo que ha diseñado puede llegar a sustituir de alguna manera el criterio humano en un proceso judicial sencillo, ¿no? Según esta empresa, lo que se puede llegar a hacer dentro de un juicio en el que se impone una multa es algo predecible y, por tanto, esto sería algo abordable desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Lo que sí me resulta curioso es que esta noticia, que como digo, me parece más bien parte de un plan de marketing, ha tenido mucha amplificación y mucha repercusión. Incluso el Consejo General del Poder Judicial en España ha salido al paso contestando esto y ha sacado un comunicado aclarando que la incorporación de la inteligencia artificial a la práctica judicial en España todavía es algo que está muy lejos de producirse y dando algunas explicaciones sobre esto. Yo, la verdad, creo que sin llegar a poder sustituir en ningún caso el criterio humano, criterio que no tiene nada de algorítmico y sí que tiene mucho de reflexión, de intuiciones y básicamente de observación, está claro que va a llegar un momento en el que la inteligencia artificial puede llegar a ser algo útil en el trabajo que hacemos, en el trabajo de interpretación de las leyes. Pero no creo que eso pueda llegar nunca a sustituir ese criterio humano del que antes estaba hablando, ¿no? En el trabajo de interpretar las leyes y de pedir justicia en los tribunales, en el trabajo, en definitiva, de defender los derechos de otras personas, no me parece, en el estado actual de la tecnología, que se pueda llegar a sustituir ese criterio basado en la observación y en la reflexión. Es más, tenemos una administración de justicia muy anticuada que antes de pensar en retos como este, tendría que plantearse subsanar las deficiencias muy graves que padece. Tenemos innumerables problemas en cuanto a los programas informáticos de gestión procesal y gestión de videoconferencias, que son prácticamente distintos en todas las comunidades autónomas y muchas veces no se entienden, son incompatibles entre ellas. No se ha implantado todavía, y parece mentira, el expediente electrónico judicial, ¿no? En la justicia es de los pocos ámbitos de la administración en los que se sigue trabajando mayoritariamente en papel. Y también hay un problema de fondo muy importante en todo lo que tiene que ver con la demarcación y planta judicial. No puede ser que en el siglo XXI siga habiendo juzgados en pueblos de España que tengan que entender y tengan que resolver en la misma mañana, desde un procedimiento de divorcio en el que está en juego la guardia y custodia de unos menores, hasta operaciones societarias complejas, tramas de delincuencia económica en la que aparecen sociedades y elementos que requieren la especialización de un economista forense para llegar a entender las cosas. No puede ser que los jueces estén sometidos a esa carencia de medios y a esa presión que al final redunda en una justicia de baja calidad que padecemos todos. Por lo tanto, creo que estamos todavía, la verdad, muy lejos de pensar
en llegar a cosas tan revolucionarias como la aplicación de la inteligencia artificial. Nada más. De nuevo, muchas gracias por sugerir este tema y aquí estaremos para lo que queráis preguntarnos.